Mira, en relación a operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y por las órdenes recibidas del Secretario de Seguridad Pública, te comento, tenemos el operativo, lo que es el cordón del transporte urbano en la Avenida Universidad, desde Iquiza hasta lo que es el poniente, que es Jirafas. Asimismo tenemos el operativo del malecón, las salidas de todo lo que es el poniente, que tenemos aproximadamente un aforo de 11.000 vehículos que salen del fraccionamiento Maradunas. Y bueno, con estos operativos, hablando del poniente, se suman los operativos de la escaseta, donde es un operativo por goteo que ha resultado y que lo han aplaudido todos los empresarios y todos los obreros que van a sus trabajos en lo que es Etileno, en lo que es Pajaritos, Celanese y todas las empresas, que son 28 las que están en la cuestión de lo que es Nanchital. Con este operativo de por goteo, al principio fue un poquito molesto a las personas que bajaban de lo que es Nanchital a Coatzacoalcos, porque se les detenía aproximadamente de 5 a 8 minutos, y que bueno, a la hora que se les detiene, pues para soltar lo que es Coatzacoalcos, Nanchital venía todo en doble carril, y es la cuestión que hacía que llegaba más rápido a sus trabajos. Pero tuvo que haber una coordinación, porque a la hora que soltamos lo que es el aforo vehicular, lo que se daba es de que las casetas que cobran nada más eran dos. Entonces, más se hacía el cuello de botella. Entonces aquí hubo una reunión donde se intervino con lo que es Capufe, que es lo que lleva, y que puso a trabajar cinco cajas, que con eso dio el resultado que nosotros, dando el operativo por goteo, llegaban todos puntuales a sus trabajos. Así sumamos los operativos del mercado, las escuelas, con 47 elementos que tenemos registrados aquí en Coatzacoalcos, y que bueno, también estamos solicitando más a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, pero ya nos están reforzando con lo que es la Policía Vial. La Policía Vial, su táctica de trabajo es la nueva imagen, es policía que trae armas, policía que también trae un bloc de infracciones, es policía que está infraccionando, es policía que lleva lo que es el operativo de alcoholimetría, y que bueno, esto es en conjunto a una sola imagen, que es mando único, donde todos estamos trabajando y que todos estamos aplicando los operativos que se dan. ¿Se podría implementar el operativo radar en algunos? Claro que sí, hace falta para todas aquellas personas que pues no se levantan a la hora, a todas aquellas personas que pasan y ven un accidente, que incluso cobra víctimas, pero que a dos cuadras se les olvida y que vuelven a acceder de velocidad. Claro que sí hacen falta, está solicitado el operativo de radar, estamos en espera de que a la Policía Vial, que va a ser la encargada en esos operativos, le llegue el operativo radar. En relación a los talleres que hay en calles o que ocupan el espacio de la avenida para dejar el... Acaba de salir las personas que vistes, vienen de algo parecido, las mandé a citar, y quedó claro que si no obedece las indicaciones de pulcritud, limpieza, sobre todo de las avenidas, sobre todo por parte del ayuntamiento, pues queda claro que vamos a llegar con grúas, y ya están notificadas, ya están avisadas, y al rato no se les vaya a hacer caro la maniobra de grúa, porque se les avisó que están violando lo que es la ley 589 de su reglamento, estacionándose mal en el artículo 87, que es el que marca o abandono de vehículos en la vía pública. Delegado, en esta cuestión también de pública para trabajo conjunto con esta dependencia. Mira, aquí hay cinco concesiones de grúas, cinco empresas, y obvio por ley y por procedimiento en concesión, como es una concesión de taxis, pues tienen que trabajar para lo que pidieron la concesión las empresas, y se está trabajando, se están coordinando. Aquí sería cuestión, como anteriormente había grúas de lo que es tránsito y transporte, pero bueno, ahorita no las hay, ahorita nos cubrimos con lo que es, y posteriormente mandaran o el mismo ayuntamiento puede invertir en grúas y poner también, porque lo marca y lo establece la ley, para función de operar con grúas. Ahora, ¿cuál es la sanción que puede aplicarse en esta violación al artículo 87 de la ley? Son dos salarios mínimos, los cuales se le hace su folio de infracción,
y se tienen que pagar en Hacienda del Estado. Tránsito, o aquí, si se dan cuenta, no hay ninguna caja que cobre una multa. Eso se paga en Hacienda del Estado con su respectivo pago, que es un arancel, donde cubren el pago de la infracción. Y también recordando, la ley 589, en el artículo 132 y 133, marca que pagando dentro de 5 días será un 50% de descuento.